Cuatro, cuatro secretos de este eclipse que nadie te dice. El primero, este eclipse tiene que ver con un final, es el número 12. 12 tiene que ver con Júpiter, porque es lo que tarda en dar la vuelta al zodíaco, 12 años, 12 meses tardamos en dar la vuelta al Sol, 12 por 12, 144, 244 mil elegidos del apocalipsis apocalipsis, nadie se va a morir, no diga boludeces, estamos hablando de símbolos. Júpiter es el regente del eclipse porque rige a Sagitario. Para algunas astrologías sería Ofiuco donde estaríamos, pero todo esto te lo explico, suscribiste a mi canal de YouTube, Marisía decían y la tribu de gente rara, que te lo explico todo perfecto. Entonces, estamos frente a un final, una disolución, porque además Júpiter, que rige Pisces, porque hasta que se descubrió Neptuno en 1852 lo regía a Pisces, pasa a Pisces, es decir, cerrando un ciclo. Entonces nos estamos preparando para un cierre de ciclo, una disolución, tanto a nivel individual como a nivel humano. Viene el segundo secreto. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que te avisa Géminis, Sagitario, que es donde se produce el eje, aunque ver, esto es una luna nueva, por eso es un eclipse solar total. La luna está cerca a la Tierra, está en perigeo, porque fíjate que yo pongo la mano cerca de la cámara, te tapo todo. Cuando más la leco, menos me tapa. Bueno, entonces hay que estar cerca para tapar un eclipse total de sol que se va a ver solo de la Antártida, porque está diciendo: digamos, te vamos a dar toda la información que necesitas para que la incorpores a tu vida y establezcas un nuevo estilo de vida. Para bajar esa información, ¿qué pasa? ¿Te vas a estar eh, enojado? ¿Estás angustiado? ¿Estás medio que puteas por todos lados? Es porque la estás rechazando. Estás rechazando la información que no querés admitir lo que se te está mostrando, te guste o no, estás caprichoso. Entonces viene este secreto. Tenés que tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque es el soporte físico donde pasa, digamos, donde se sucede la conciencia. ¿Cómo lo sabemos? El doctor Sir Roger Penrose, ganador premio Nobel de física, aunque es matemático. Va, después también en el canal hay un video de eso. Y el doctor el anestesiólogo, han demostrado hasta ahora que la, la conciencia se produce físicamente, el soporte físico son unos tubos pequeños, son microtúbulos en el núcleo de nuestras células y son acuosos. Así que a beber mucha agua. El tercer secreto es que es un portal cuántico, porque distorsiona el espacio-tiempo. ¿Qué es que distorsiona? Que vos todo lo ves de la misma manera, en la misma inercia, y esto de repente rompe el, el patrón normal. Entonces sí o sí lo vas a tener que ver. En el plano real es apenas perceptible. Lo ves con la Bifurcación de la luz, de la, del sol y demás, pero los planos sutiles es enorme, ¿sí? Por eso tenemos que estar conectados con el plano sutil en red, que es lo de la era de Acuario, por eso hago el círculo mágico en mi conundidad cósmica para estar en red, así que unite. Y el cuarto secreto, y mira que voy a decir así y así los signos. Es que este eclipse te conecta con el de 14 de diciembre de 2020, así que fíjate lo que pasó ahí que ahora te va a cerrar. Los signos que mejor lo sienten son Aries, Libra y Sagitario, los signos de fuego. Y los que no lo sienten tanto van a ser Libra, Géminis y Acuario por la indecisión, por la bajada de información enorme que estás recibiendo. A no rechazar y medita mucho.